Bueno, interpreto a Francesc Boix, un republicano, un español que estuvo en el campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial en Mauthausen. Españoles que estuvieron dentro del campo y conocieron a Boix y hablan de él, que es un tipo, un chaval que siempre estaba con una sonrisa, ¿no? Tenía algo que encandilaba a la gente y le dije enseguida a Mar, y yo quiero contar esta historia. O sea, creo que debéis hacer esta película ya. Y quiero introducirme como sea en este personaje, ¿no? Pero es el personaje más complicado que he hecho. Y era un hombre que apostaba por la vida y ese toque, digamos, simpático y un poco alegre y un poco que no se daba por vencido y con sentido del humor. Y Mario lo ha hecho perfecto. Mario, que lo hace tan bien además, con ese descaro que tiene su personaje. Mario Casas is really, he's a great actor and he takes his job very seriously. He's a talented, gifted craftsman. He was, to all of us, very generous, funny guy. Yeah, for me it was a great pleasure working with him. Es una responsabilidad, es una responsabilidad. Yo creo que de las cosas que más me preocupan. De verdad que es un súper profesional. Pasó hambre 3 meses antes de empezar el rodaje porque se adelgazó 15 kilos, pero aguantando el frío, aguantando las horas, y actuando, o sea, además trabajando, claro, en escenas muy intensas. Un frío del carajo. Destacaría que se lo tomó muy en serio. Se lo tomó muy en serio, se lo preparaba muy bien, que era un personaje listo. Francesc Boix era un personaje listo y enseguida se dio cuenta de que tenía que aprender alemán para sobrevivir. Mario ha aprendido bastante. Poco a poco lo que vamos construyendo es como que va hablando mejor al paso del tiempo. Y después es que además es un actorazo. Se prepara los personajes, vamos, al milímetro. Es decir, también me he comido las uñas para el personaje. Cuenta mucho, es decir, hay algo ambiguo en las uñas comidas. Es decir, hay tensión, hay ansiedad. Me ha sorprendido la increíble fuerza de voluntad. Después, la increíble profesionalidad con que se preparaba el papel. Muy bien, los ensayos eran magníficos y yo creo que todo el mundo lo percibió esto. Interpretando a Boix y siendo el personaje con el que el público iba a ir todo el tiempo, ir a la mirada de la película, a la mirada de tal vez el espectador. Cuando tú vieses a este personaje, a Boix, sí físicamente o sí la primera imagen debería teletransportarte, digamos, a un campo de concentración. Entonces le dije a Mar, quiero adelgazar, es una de las cosas que sí me apetece mucho, venía también de engordar de otra peli y quería meterme ahí. Ya había hablado de cómo se estaba preparando el personaje y yo pensaba, madre mía, qué hambre está pasando, pobre. He vivido un proceso muy duro y entras en sitios oscuros. Al final, como actor, yo creo que cuando uno se está sintiendo así, pues utilizas eso. Y dices, bueno, voy a ver qué pasa en ese agujero un poco oscuro. Era la única manera que tenía de acercarme a esa sensación. ¿Y qué pasa ahí? Que te sientes muy solo. A mí es el eslogan de esta película, son los verdaderos héroes, que tentaron a la muerte, tentaron a la suerte, tentaron a la vida. Somos capaces de sobrevivir a todo tipo de circunstancias, eso es. Me va a dar mucha pena soltar a Francesc Boix, ¿no?